Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a mi canal amigas y amigos. El día de hoy vamos a tejer paso a paso un hermoso patrón con este color de hilo, es hilo de algodón de cuatro hebras, de cuatro hebras. El ganchillo que voy a utilizar es de este número 2.00 milímetros. Bien amigos, estos puntos que vamos a realizar el día de hoy es reversible, lo pueden aplicar en cualquier proyecto que ustedes gusten realizar, queda muy bonito, ideal para bufanda, para chal, para blusa, para manta, para cobija, para lo que ustedes deseen. Bien, vamos a empezar, vamos a hacer un nudo de inicio, de esta forma, y ajustamos. Vamos a realizar cadenas, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos aquí 10 cadenas. Vamos a completar a 24 cadenas. Ya volvemos. Bien, aquí tengo 24 cadenas. Vamos a aumentar 6 cadenas más. 24 más 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 24 más 6. Vienen a ser múltiplo de 8 más 6. Múltiplo de 8 más 6. Bien, vamos a tomar la asada y contamos 1. 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5, punto alto. En la siguiente cadena, otro punto alto. En la siguiente, otro punto alto. Y así vamos a hacer todo puntos altos. Puntos altos. Así nos va a ir quedando. Punto alto. Punto alto bien, estos puntos altos vamos a completar hasta la cadena número uno. Hasta aquí vamos a ir avanzando. Ya volvemos bien, continuamos, amigas y amigos. Así nos va quedando todo. Puntos altos para la siguiente vuelta. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro cadenas. Cuatro tomamos la aquí. Realizamos punto alto. Y vamos a tener aquí dos puntos altos separados por una cadena. 1, 2, 3 cadenas. 3, 1, 2, 3 en la número 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, tomamos la asada. Contamos 1, 2, 3 en la número 3, un punto alto. 1, 2 cadenas, tomamos la asada. En el mismo lugar, otro punto alto de esta forma. si ¿sí? Separamos con 1 2 3 cadenas. 1 2 3 en la número 3 punto bajo. 1 2 3 cadenas, tomamos lazada. 1 2 3. Punto alto. 1, 2 cadenas, tomamos lazada, en el mismo lugar otro punto alto. Así. Se repite. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada. 1, 2, 3, punto alto. Dos cadenas, otro punto alto. De esta forma, lo mismo se va repitiendo: 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, subimos. 1, 2, 3, punto alto, una cadena de separación. En el último punto alto, punto alto de esta forma, así lo mismo que hemos realizado aquí también. Se repite para la siguiente vuelta: vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Cuatro cadenas, miren, a la mitad de estas cadenas, aquí a la mitad, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. 4. Nuevamente, a la mitad de estas cadenas, punto bajo. Así. 1, 2, 3, 4 cadenas. Pasamos aquí, nos saltamos hasta aquí, a la mitad de las cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí a la mitad. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Nuevamente nos saltamos hasta aquí y punto bajo. Así. Miren. Vamos formando estos arquitos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos saltamos hasta aquí. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos saltamos aquí. A la mitad de las cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Saltamos aquí. A la mitad, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí tenemos, miren. 1, 2, 3 en la cadena número 3, punto bajo. Cerramos de esta forma. Bien, continuamos. Subimos con 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. Tomamos la sada en este arquito, miren. En este arco vamos a elevar puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Aquí tenemos cadenas a la mitad de las cadenas, miren a la mitad, punto bajo de esta forma, tomamos la aquí tenemos estas cadenas, este arquito, aquí vamos a hacer puntos altos, vamos a hacer uno, dos, tres, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. 7. Aquí tenemos estas cadenas. Miren este arquito a la mitad, punto bajo. Un abanico. Tomamos la sada nuevamente en este arco. Aquí

7. Nuevamente a la mitad de estas cadenas, punto bajo. Y nuevamente esto de aquí lo vamos a repetir en este arquito. Esto de aquí, vamos a ir avanzando. Antes de finalizar, volvemos. Continuamos. Miren, aquí tenemos 7 puntos altos, 7. Y aquí tienen 7 los abanicos que estamos formando. Bien, aquí a la mitad de estas cadenas, punto bajo. Y vamos a cerrar lo mismo que hemos hecho aquí con cuatro puntos altos. Tomamos la en este arquito. Hacer uno, dos, tres puntos altos. Tomamos la asada. Miren, donde vamos a elevar la número cuatro. Aquí pasamos. Y esta es la número cuatro. De esta forma, cuatro puntos altos, cuatro puntos altos, continuamos. Vamos a subir con una cadena, volteamos nuestro tejido en el mismo lugar donde hemos elevado la cadena. En este lugar vamos a hacer un punto bajo en la que sigue otro punto bajo de esta forma, dos puntos bajos. Separamos con uno, dos, tres. 4 5 cadenas 5. Vamos a contar, aquí tenemos 7 puntos altos. Miren, 1 2 3 4 5 6 7. Entonces contamos a partir de aquí 1 2 3. Miren, un punto alto, 2 3 sobre el punto alto número 3 vamos a hacer un punto bajo en la que sigue otro punto bajo, 2 y en la que sigue otro punto bajo. Tres puntos bajos. Separamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente aquí tenemos 7 puntos altos. Entonces contamos 1, 2, 3. En la número 3. Punto bajo. En la que sigue otro punto bajo. En la que sigue otro y tres puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente, este abanico. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3 puntos bajos. Así. Vamos a cerrar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí tenemos. 1, 2, 3, miren. 1, 2, 3 sobre el punto alto número 3. Punto bajo. Y en el último punto alto, otro punto bajo. De esta forma. En la siguiente vuelta vamos a hacer estos de aquí. Entonces, subimos 1, 2, 3, 4 cadenas. 4. Tomamos la en el siguiente punto bajo aquí realizamos un punto alto. Esto de aquí es esto, miren. Lo que hemos hecho aquí lo estamos repitiendo. Entonces, 1 2 3 cadenas a la mitad de esas cadenas punto bajo. 1 2 3 cadenas. Tenemos 1 2 3 puntos bajos. ¿Ven? ¿okay? 1, 2, 3, 1, 2, a la mitad, de número 2, punto alto, 1, 2 cadenas, lazada en el mismo lugar, otro punto alto, así. Separamos con 1, 2, 3 cadenas, nuevamente a la mitad de estas cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada, 1, 2, 3, en la mitad, 1 2, en la número 2 punto alto, 1 2 cadenas, otro punto alto. De esta forma. Miren, esto de aquí se repite, esto se repite aquí, esto se está repitiendo. 1 2 3 cadenas, aquí a la mitad punto bajo. 1 2 3 cadenas, tomamos la asada. 1, 2, 3, 3 tenemos. 1, 2, a la mitad. 2 cadenas de separación, otro punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Así se va marcando. Se repite. Aquí a la mitad, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la punto alto, una cadena en el último punto bajo. Pasamos el ganchillo, punto alto. Y tenemos, miren, lo mismo que hemos hecho aquí se está repitiendo aquí también. En la siguiente vuelta vamos a hacer las cadenas. 1 2 3 4 cadenas. Volteamos nuestro tejido aquí a la mitad, punto bajo. 1 2 3 4 cadenas. Aquí a la mitad punto bajo. 1 2 3 4 cadenas. Aquí a la mitad punto bajo. De esta forma así se va a ir dando. Miren. Nuevamente estamos haciendo puntos bajos y cadenas. 1 2 3 4 cadenas. Pasamos aquí, nos saltamos punto bajo. 1 2 3 4 cadenas. Saltamos aquí punto bajo, 1 2 3 4 cadenas. Punto bajo. 1 2 3 4 cadenas. Punto bajo. cuatro cadenas. Saltamos aquí punto bajo, 1 2 3 4 cadenas y nuevamente sobre este último punto alto uno 2, 3 en la número 3. Punto bajo. Así nos va a ir quedando. Bien, amigas y amigos. En la siguiente vuelta vamos a realizar estos abanicos. Estos abanicos vamos a hacer aquí. Miren. En estos espacios vamos a hacer todo el abanico. Entonces subimos con 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. En este arquito vamos a hacer. 2, 3, 4 puntos altos. 4. A la mitad de estas cadenas, punto bajo. Y como ven, esto de aquí se repite. Tomamos la sada nuevamente. Este abanico se va a repetir en este arco. 1. 2 3 4 5 seis, siete puntos altos. 7 Esto de aquí se está repitiendo. O Entonces, sea, a la mitad de estas cadenas, punto bajo, pasado nuevamente aquí, los siete puntos altos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 7. Aquí, a la mitad, punto bajo. De esta forma. Así, amigas y amigos, miren. Todo esto se está repitiendo aquí esto se va a repetir aquí y vamos a cerrar aquí con cuatro puntos altos ya volvemos bien continuamos así nos va quedando miren esto de aquí se repite siete puntos altos o a sea, la mitad de estas cadenas punto bajo tomamos la llegamos aquí vamos a repetir esto se va a repetir aquí con uno dos 3 y miren, aquí vamos a hacer la número 4. Pasamos el ganchillo, elevamos punto alto y así nos va a quedar. Estos puntos altos se repiten aquí también. 4, bien, amigas y amigos, así queda muy bonito. Miren, es un patrón pequeño. Miren las aplicaciones, queda precioso, como habrán visto, muy bonito. Les voy a mostrar otra muestra mucho más grande. Bien, amigas y amigos, aquí les tengo la muestra, así les va a quedar. Miren, muy bonito, queda precioso este patrón, es reversible, como les estaba mostrando al inicio, les estaba comentando, disculpen que es reversible ideal para bufandas. Queda precioso, miren las aplicaciones. Bien, amigas y amigos, espero que les guste. Espero que lo puedan tejer. Ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Compartan, dejen sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.